involucrar en las redes sociales a toda la compañía. La tendencia más innovadora irá por el marketing de contenidos. La clave va a estar en la diferenciación de ese contenido, en el valor que aporta y en la captación de la atención de su usuario. El marketing digital al final es un canal más de venta, es decir, no hace milagros en este sentido, la base de todo es un buen producto. Si realmente estás pensando en afectar, en incidir en la mayor cantidad de gente posible, no debes limitarte exclusivamente al mundo online. Y especialmente en los medios de comunicación hay gran cantidad de influencers que tienen muchísimo que decir y muchísimo que aportar a cualquier estrategia digital. Cuando conseguimos una emoción, estamos mucho más cerca de la transacción. Entonces yo creo que el marketing digital debe lograr que esa emoción, aunque sea a través de un espacio online, se convierta en transacción. Ahí está el reto.